Hola Juanchero, ¿qué tal? Fininuis. Hola Marce, buena noche. Iniciamos oficialmente nuestro espacio de debate. Nos vestimos hoy con la roja de todos, como algunos lo quieren llamar, a la selección chilena. Y en esta época de Copa América, EAH de selección, nuestro hashtag. Para ubicarnos un poco en el tiempo, somos prensa partidaria del Club Deportes Antofagasta, pero en el marco del fútbol que siempre queremos ver, también nos gusta tocar la selección. ¿Cuántas veces hemos dicho este jugador Puma está para vestir la roja? Es un poco de todo. Una cosa arrastra a la otra y bueno, nos gusta hablar de fútbol. Yo como editorial, Marce. Primero saludarte, buena noche. Luego te voy a preguntar cómo viste el partido, pero todo bien. ¿Cómo están las cosas por allá en la cuarta región? Marce, primero que todo, muy buenas noches, un abrazo grande a la distancia y un abrazo también a toda la gente que se conecta a este H de selección. Bien, todo bien, tranquilo aquí en la cuarta, sí, en lo personal, súper tranquilo el partido. Creo que la urgencia que tenían muchos por el triunfo o por enfrentar a Perú, en este caso, que significaba ser primero del grupo. No era tan de vida o muerte, en mi opinión. Obviamente siempre lo deseable es que Chile gane y haya logrado el primer lugar del grupo. Pero el partido estaba para sacar ciertos otros apuntes, ciertas otras conclusiones en un escenario más tranquilo, con Chile clasificado y ante un rival que siempre le da de trabajar al cuadro chileno. En este caso se perdió lamentablemente, pero creo que a futuro creo que se va a sacar mucho, mucho de este partido. Más sensaciones positivas, si es que se trabajan obviamente las correcciones, que la tristeza misma de la derrota. Es un buen disparador el que tú propones, porque igual yo venía con la idea de no opinar desde el estómago ni ser un poco termo, pero la verdad que este Chile a mí no me gusta. Y no es que no me haya gustado porque perdimos con Uruguay por la cuenta mínima, no me gusta ni contra Ecuador, no me gustó contra Japón y para serte sincero, no me gusta Reinaldo Rueda. Siento que no es un entrenador que uno mire al banco, más allá de cómo él se vista, porque la verdad que con ese buzo se ve bien mal, entre paréntesis lo digo, pero no me da esa sensación de ver a un técnico ganador. Ahora, eso como opinión personal, pero comparto contigo de que este partido se pueden extraer cosas positivas, sobre todo pensando en el futuro, o los jóvenes que jugaron este partido. No tanto los veteranos que seguramente no estará ni siquiera en un cuarto de la eliminatoria. Pero volviendo a ese punto que tú dices y recordando mi primer punto de Reinaldo Rueda, es que esta selección chilena, con la camiseta Chile versus la camiseta Uruguay, me parece que es el mismo partido siempre. El mismo partido áspero, el mismo partido de buenos trancazos, buenas patadas. El mismo partido donde seguramente el árbitro más de alguna vez se hace protagonista. Por suerte hoy no tuvimos VAR, que siempre generalmente lo pudre todo en un tema de tiempo y espacio, le quita agilidad al fútbol. Pero me parece interesante primero salir jugando con este punto, más allá de lo que yo opino del entrenador. Estos partidos Chile nunca los gana, o por lo menos en el corto plazo hacia atrás, siempre. Estas selecciones que son más físicas, que meten carrocería, que tienen delanteros interesantes, siempre complican. Me parece que de lo que queda la Copa, vamos a encontrar selecciones que en ese sentido superan incluso a Uruguay. Me genera una dualidad de sentimientos. Comparto contigo que puede ser algo positivo, pero también pensando en el futuro, pensando en Qatar 2022, me parece que Rueda. No sé si sería el técnico más indicado.
Es que, a ver, el tema de Qatar se extiende tanto, primero por una extensión de tiempo propia, faltan 3 años para el Mundial, y se extiende aún más porque el Mundial, recordemos que es en diciembre de 2022, o sea, hay un proceso de 3 años en que pueden aparecer jugadores en el que, como dices tú, yo creo que se va a hacer también una. Al asumir Rueda, se hizo una primera poda de jugadores. Desapareció Marcelo Díaz, Jorge Valdivia, Paredes, que a lo mejor no eran, la gran mayoría no eran 100% titulares, pero eran habituales en las nóminas. Indiscutiblemente titulares para algunos. Y creo que en esta Copa también va a ocurrir una segunda poda. Creo que se va a ir también, va a haber un segundo corte de ahí en adelante. Y creo que el último torneo oficial para Jara, lo que creo yo, para Jara, quizás para Bosellur. Ya los otros jugadores alcanzan por un tema de edad para llegar en condiciones para el Mundial de Qatar. Dicho esto, lo que a mí me deja buenas sensaciones ya para ir un poco extendiendo mi conclusión es que era una buena prueba para ver a jugadores que no estábamos acostumbrados a ver de titular en la selección y el partido por los puntos y ante rivales difíciles. O sea, el recambio no puede darse solamente en partidos amistosos donde que mueren a los 60 minutos porque después se hacen 6 cambios, donde no tienes nada que perder, donde más encima últimamente se juega solamente con equipos de CONCACAF, o sea, se vienen repitiendo los rivales amistosos. Y tienes que poner a los jugadores ahora en estos partidos, en los partidos que más encima ante tipos de equipos que siempre han complicado a Chile. Lo dices tú, el tema de los equipos rasposos, los equipos más destructivos que constructivos, toda la vida le complican a Chile. Se da en el particular caso que dentro de esos equipos destructivos a Chile es, perdón, Uruguay es el equipo al que Chile más le ha ganado en la extensión del tiempo, pero también por una ca gran cantidad de partidos entre sí que han jugado Chile y Uruguay en los últimos 10 años. Pero no por eso significa que sea un partido fácil para Chile los que gane. O sea, de hecho, los que ganan son siempre sufriendo. Y Uruguay es un equipo que te exige estar concentrado desde que llegas del bus hasta que te vas del estadio. Porque Uruguay no necesita jugar bien para ganar. Uruguay prácticamente nunca juega bien al fútbol. Pero sí, ellos saben comportarse en la cancha, tienen una mentalidad de equipo, saben cómo sacar de quicio al rival. Es una selección que saca de quicio. Y Chile creo que en ese sentido, con las ausencias, con un partido friccionado, fuerte, feo, porque fue un partido muy feo para ver, pero también Chile tiene que saber jugar estos partidos feos, no todo va a ser bonito, no va a ser tiki-tiki, goleada, 4-0, ponerse en ventaja rápido. Respondió bien Chile durante creo que 60 minutos. De ahí se apagó. Conforme se apagó el medio campo, desapareció Chile. Un muy buen primer tiempo para mí, porque Chile dominó sin ser tan avasallante ofensivamente, porque avanzaba, jugaba, se acercaba con 4 o 5 jugadores no más. Dominó, fue claro en la posesión del balón. Los jugadores que entraron de recambio se mostraron para mí muy buen rendimiento, muy bien Pablo Díaz por su lado. Óscar Opazo, participativo, no fue figura, tampoco digamos que fue un desastre, no, pero participativo, no se escondió dentro del partido. Y Chile fue para mí mejor. El tema es que tú normalmente vas a ser mejor que Uruguay. Gran parte del partido, al menos. Y por eso tienes que estar atento todo el partido, lo hemos dicho. Suárez y Cavani son jugadores autosuficientes para generarse ocasiones, no necesitan del buen toque de los compañeros. Prácticamente son 8 hombres que hacen el sacrificio defensivo para que de cualquier forma ellos se la arreglen adelante. Y así ocurre en el gol. O sea, yo tengo acá anotado la jugada de gol de ambos equipos. La única jugada dentro del área de Uruguay fueron dos, un cabezazo de Godín a los 22 y la ocasión de Martín Cáceres a los 42 minutos. Después Uruguay no entró al área, pero te hacen el gol. O sea, tienes que estar atento todo el partido, porque aparte son jugadores que se desmarcan bien, son vivos, son muy bichos. Ellos, si ven que un central, en este caso fue Lichnowsky, que entró medio desconectado del partido, Cavani se metió entre los centrales. Sabía que el lado
que el fuerte de la defensa era Medel, entra un jugador de mucho menos nivel que Medel de la selección y empezaron a atacar por ese lado, terminaron la jugada por ese lado. Y el mejor ejemplo es el gol de Cavani. Lamentable el resultado, pero dentro de todo pudimos ver que hubieron jugadores que uno puede recurrir en caso de que falten algunos. Uno, hace cuánto rato que veníamos, cuántos años se venía discutiendo qué pasaba si no estaba Mauricio Isla. Tenemos un Pablo Díaz que te cumple a cabalidad. No tiene una participación ofensiva como tiene Isla. Y esa participación ofensiva te significa llegada, te significa ataque, te significa tiempo del partido en campo rival. Obviamente te significa que no te estén atacando. Le falta eso a Pablo Díaz, obviamente, pero tiene un juego aéreo tremendo, mucha pierna fuerte, anticipación, colaboración. Eso para mí es rescatable. El muy buen partido de Eric Pulgar para mí, que después desaparece en el segundo tiempo porque Tuco Hernández desaparece, Charly Arangui también lo encerraron bastante. La marca de Uruguay se centró en él y ahí también desapareció Chile en la posesión del balón en el segundo tiempo. Buen partido de Chile, buen partido en un partido feo, pero la conclusión es que esto no basta para partidos chivos. O sea, Uruguay es un equipo chivo, como se dice, un equipo complicadísimo y no te basta con 60. Creo que esa es la mejor conclusión que te puede pasar en el partido de hoy. A eso quiero ir, Marce, y quiero tocar dos temas, uno más global y otro más específico, uno más general quizá. Nosotros, como chilenos, por ahí desde el 98, desde Francia, empezamos a vivir o vibrar con la roja y hemos recorrido un camino. Quizás pasar de ronda en Francia sin ganar un partido con tres empates y perder con Brasil era lo lógico. Es como un poco la sensación que te deja la roja femenina. No alcanzó con lo que hicieron, pero dejan ese buen sabor de boca. Luego nosotros volvemos a un mundial en el 2010 en Sudáfrica, donde ganamos dos partidos, perdemos con lo lógico que era España, y luego perdemos con Brasil, que sigue siendo la lógica. Probablemente Chile nunca le gane en la historia en los años que vengan a Brasil por mundiales. Será algo para corregir, qué sé yo. ¿A qué es lo que voy? Que ahora Chile, no, yo sinceramente te lo quiero preguntar, no sé qué tipo de selecciones somos top, más allá del ranking FIFA, ¿le podemos ganar al top 15 del ranking FIFA por los puntos? Estoy hablando por los puntos nada más. ¿Y por qué te lo menciono? Porque Uruguay, precisamente, desde el 2010 hasta acá, es una selección top por los puntos. Por ahí pudimos haberle ganado en la Copa América el 2015, que nos sacó campeones, ok. Pero el 2010, flor de Mundial de Uruguay. 2014, flor de Mundial de Uruguay. Copa América entre medio. 2018, ¿para qué decir Uruguay? ¿Por qué te lo digo? Porque la Copa América en un contexto de dos equipos, clasifican 8 a cuarto, no están los mejores, Japón viene con el equipo C, está Qatar que dentro de todo lo hizo bien, pero la inocencia de Qatar a nosotros nos hace vernos como somos, o sea, el sudamericano realmente tiene con qué defenderse en el fútbol. Ahora, me parece que Chile no sigue siendo capaz de superar esa barrera y bueno, para mí, yo te lo digo honestamente, no quiero ser aguafiesta, no quiero ser amargo, pero veo muy difícil el trámite contra Colombia, porque, te insisto, la lógica una vez más, Colombia es el mejor equipo de la Copa, físicamente está mucho más entero que Chile, técnicamente tiene individualidades mejores que Chile, es un equipo que no está programado para defender como lo hace Rueda, es un equipo para liberar a su estrella, James Rodríguez, que es el eje de ataque. O sea, yo te digo, honestamente, Marce, no sé si tú eres la persona que me pueda decir, estás equivocado, quizás Chile tenga herramientas para ganar, pero insisto, empatar 0 a 0, ir a los penales, para mí no es ganar. Y me parece que nos estamos acostumbrando a eso los chilenos, perder en octavos, no clasificar, perder en octavos, perder en semis, perder un tercer lugar. Y estas Copas Américas, tanto 2015 como local y Centenario como 2016, son como oasis. Y la gente, o por lo menos me gusta creer a mí, no podemos vivir de eso. O sea, está bien, lo ganamos, ok, pero ¿para dónde vamos? Y veo que este Chile,
o por lo menos el Chile de Reinaldo Rueda, no va para ninguna parte. Puedo estar equivocado, insisto, entiendo el punto positivo que tú le das a este partido, porque estamos analizando finalmente 90 minutos, pero me parece que este Chile no calienta a nadie, a mí por lo menos no, y no me basta con eso de que la Roja, que el equipo de todos, que vamos, que todos bajo la bandera chilena y cantando el himno, y está bien, es parte del folclore. Pero hablamos del fútbol que queremos ver. Yo no estoy viendo ningún tipo de fútbol que a mí me guste ver con la Roja. A ver, abstrayéndose un poco del próximo rival, Colombia, creo que Chile tiene dos opciones de ganarle a los equipos top. Primero es jugar al 100% de sus capacidades, de sus potencialidades, como por ejemplo, el mejor ejemplo es Chile-España 2014, jugó al 100% de sus capacidades. 100% al fútbol que siempre jugó el Chile de Sampaoli. Ahora, ante otros equipos, no te va a bastar el 100% de tus capacidades. Tienes que reforzar otras capacidades que Chile no tiene. Como por ejemplo, partidos ante Uruguay. Los triunfos, últimos triunfos de Uruguay, recordemos, han sido de local. Eso influye mucho. Ahora, en partidos, por ejemplo, de Copa, cancha neutral o partidos de visita. Tienes que tener un ingrediente extra que Chile lamentablemente no ha tenido. Recuerdo, a ver, los últimos partidos más o menos Chile-Uruguay, Copa América el 2011, un partidazo, 1-1, el mejor partido de esa Copa. Eliminatorias a la última eliminatorias en, perdón, si bien digo, eliminatoria a Rusia, el partido de visita. Chile no tuvo paciencia, Chile era un equipo histérico, con un entrenador histérico, pasó lo de Jave, incluso en el entremedio, un Sampaoli agarrándose con Godín en el entretiempo, un Chile muy, muy caliente, con el ambiente muy, muy tenso que venía desde la Copa América. No tuvo templanza en la cabeza, pierde categóricamente 3-0. Ahora este partido, ya no había un ambiente de calentura, no estaba el ambiente tenso, sí, muy rasposo, pero le faltó ese ingrediente extra a Chile que era la concentración defensiva durante los 90 minutos. Creo que ahí esa es la otra mitad de puedes ganar un equipo top, sí, jugando 100%. ¿Y qué pasa si con ese 100% no es posible? Hay que trabajar lo otro y le falta, lamentablemente le falta a Chile. Pero vi jugadores que me sorprendieron, que dieron más de lo que yo esperaba que iban a dar. Por ahí a eso va mi positivismo dentro de la pena de la derrota. Ahora bien, Colombia, cuarto de final. Si bien Colombia, sin menospreciarlo para nada, porque para mí, lo he dicho todo este rato, es el mejor plantel de la Copa, además, el mejor equipo en punto y el mejor plantel porque es el más parejo, es una selección a la que Chile lo ha complicado mucho. Chile a Colombia. El mejor Chile complica demasiado a Colombia. Prácticamente Chile, Colombia no le gana a Chile en un partido por los puntos últimamente. No vamos a pasar de enfrentar a un rival que nos cuesta mucho ganarles y vamos a enfrentarnos a un equipo que a ellos les cuesta mucho ganar a Chile. Así que creo que justo sea esa particularidad que a lo mejor no necesitamos estar atentos en las cosas que fallamos, sino que potenciar lo que tenemos. Sí, con un pequeño gran detalle, que este Colombia tiene un entrenador nuevo. Pekerman para mí es un gran entrenador, pero a la hora de los mano a mano siempre tiene esa caída, esa recula, de alguna u otra manera se va para atrás, el equipo siempre tiene esa arrugada, con todo respeto lo digo, que ha hecho que Colombia quede eliminado mucho antes de lo esperado en varias copas. Pero Queiroz es un equipo, es un jugador, es un, perdón, un entrenador bastante versátil, porque hace jugar a esta Colombia muy ofensiva, explota mucho, mucho las bandas, tiene un potencial físico infinitamente mejor al de Chile, también un juego aéreo ofensivo mucho mejor que el de Chile. Pero el Queiroz que habíamos visto últimamente era con un Irán, que entendiendo la diferencia de los jugadores, iba a ratonar a los mundiales. Y también dentro de todo era un equipo ratón, pero digno. O sea, recordemos el partido que le hace Argentina el 2014, donde Messi le gana a los 92.
O sea, creo que ahí, sí, para mí, de lo mejor de Chile versus lo mejor de Colombia, Chile puede ganarle tranquilamente. Pero está esa incógnita de ver cómo Colombia va a jugar con un nuevo entrenador en instancias de mano a mano. Y ahí vas a pasar un duelo muy atractivo de él, porque además Chile vuelve a tener lo mejor. Y creo que ahí va el punto negativo de esta derrota. Ver que en la banca, defensivamente, hubieron jugadores que respondieron, pero ofensivamente no hay una llave para el triunfo. O sea, si los titulares no te responden, ofensivamente no hay nadie que te entregue una sorpresa, como en sus buenos tiempos podía haber tenido Valdivia, que entregaba ese pase en línea. Ya lamentablemente Valdivia no está para el primer nivel. Pero tú sabías que era una llave al triunfo. Ahora, lamentablemente, no la hay. Y por ahí también entramos con un punto en contra, sopesando todas estas variables que pueden haber el viernes. A ver, tú hablas de la amplitud del plantel de Colombia y lo hemos visto en esta fase de grupos donde Queiroz comienza un once titular y realmente termina jugando otro. El once titular que enfrentará a Chile no tiene nada que ver con el primero que jugó contra Argentina. Y justamente los que entraron contra Argentina y luego en la segunda fecha frente a Paraguay, disculpa, con Qatar. La verdad, se ganaron la titularidad y la pulseada. O sea, ahí vemos un ejemplo y lo quiero contextualizar en lo que tú mencionas de que Colombia quizás cuando ve en la llave que viene Chile, por ahí es lo mismo cuando Chile ve quizás cuando le viene Brasil en un octavo de final de Copa del Mundo. Pero llevándolo a la realidad de estos tres partidos de fase de grupos para Colombia. ¿Ves a Argentina, ves a Qatar o ves a Paraguay como realmente selecciones menores que Chile? ¿Ves por lo menos que Chile esté en un escalón superior a aquellas selecciones? A ver, que por lo visto, por el global, Paraguay y Qatar sí. Paraguay, como Chile es mucho más en individualidad y creo que equipo que Paraguay en el 11. Siempre lo digo, en el 11 contra 11. Pero ahí se da otro ejemplo de lo que hemos estado hablando. Paraguay es un equipo con una figura excluyente como Almirón, con buenos jugadores como Delly González, Tacuara Cardoso, que está en las últimas, Gustavo Gómez, el central, pero de ahí en más el resto es muy mediocre el equipo. Pero sigue siendo un equipo que siempre va a complicar a Chile. Se enfrenta la historia versus la realidad de cada equipo. Para mí Chile es más que Paraguay, pero en un mano a mano se empareja porque su forma de juego complica mucho a Chile. Argentina no juega nada, absolutamente nada, es un horror en la defensa, pero la historia siempre lo va a poner arriba de potencia y de alguna otra manera ellos se la van a arreglar para intentar al menos clasificar. O sea, no es un equipo que quede eliminado antes del pitazo inicial, para nada. O sea, siempre sería una ridiculez dejarlo de lado. Sí, decirlo la realidad, que es un equipo que está jugando muy mal y le cuesta horrores salir jugando con la pelota al piso atrás. O sea, una cosa inconcebible para la historia del fútbol argentino. Me gustan estos cuartos. ¿Qué quieres que te diga? Están muy parejos. Porque aparte van a servir para ver en qué están los equipos en partidos decisivos, y al final eso es lo que importa. La llave de puntos te entrega un relajo que no te dan otros torneos, porque el hecho de que clasifiquen los mejores terceros, imagínate, le dio una tranquilidad entera a Chile hoy día de saber que era, al menos, ya estaba clasificado. Paraguay clasifica con 2 puntos, o sea, es una ridiculez. Pero creo que son unos cuartos muy parejos. Chile ganó con oficio ante Ecuador, un muy débil Ecuador, sí o sí, pero mostró su aptitud de oficio. Ojalá que la muestre ante Colombia, que a lo mejor le va a costar mucho más ganar. Pero si muestra ese oficio, ya le pone una patadita encima ante una Colombia que viene bien, muy bien, pero dentro y toda la historia pesa porque han sido es prácticamente el mismo equipo al que Colombia nunca le ha podido ganar.
Comunidad futbolera, estamos haciendo el post-show en esta época de Copa América, EAH de selección, analizando la derrota lamentable por 0-1 frente a Uruguay. Chile estaba clasificado, pero solamente un empate le bastaba para ir a jugar versus Perú este sábado. Un Perú que lo tenemos de hijo, esa es la verdad. Juguemos en la China, juguemos 100 partidos seguidos, probablemente Chile le va a ganar 99 y medio. Y el que perdió Chile lo va a perder porque se suspendió el partido, no porque lo ganó Perú. Y lo digo con mucho respeto en realidad. Y jugando en este tipo de ejercicios que nosotros proponemos, porque obviamente, como lo dice nuestro analista estrella Cogeli, probablemente Colombia quizás no le agrade tanto jugar con Chile. Y quizá el camarín chileno hoy esté muy tranquilo diciendo, mira, ¿saben qué? Con Colombia nos va bien. Pero queda esta sensación de que Chile no ha hecho una buena copa, o por lo menos para mí, y el resultado mentiroso frente a Japón, contra el resultado bien puesto contra Ecuador, por ahí no es equivalente a esta derrota frente a Uruguay que insistimos, pese al estado de clasificados de ambos, o por lo menos de Chile ya, siempre estos partidos hay que demostrar un poquito más. Uruguay ha sido protagonista en las últimas citas de Copa del Mundo. Chile no fue a la última cita de Copa del Mundo. Y en esta Copa América me parece también, Marce, que estamos viendo realmente procesos acabarse. Y hemos estado viendo, o por lo menos yo me he fijado, que por ejemplo en Brasil aparece un Everton que juega en Brasil. No viene del Real Madrid, no viene del Barcelona, no viene de la Juventus. Juega en Gremio. Estamos viendo a un Almirón de Paraguay, que por ahí nadie lo tenía, pero jugó mucho tiempo en la MLS, jugó en Argentina, ahora está en Inglaterra, y por ahí cuando juega el Newcastle, no estamos pendientes del relato de ESPN o de Fox, porque es Newcastle. Y la verdad que empezamos a conocer nuevas figuras. Colombia, ¿para qué decir? O sea, lo inoxidable de James, que dentro de este fútbol mezquino, que siempre es más defensivo que ofensivo, nos muestra que todavía tiene ese picante que le permite jugar en una selección de modo libre. O sea, James me parece que es el único jugador que juega libre en toda la Copa. Y quizás no sé hace cuánto que hemos visto un jugador así, que se mueva por derecha, por el medio, por izquierda, etcétera. El mismo Marce, Dime. dentro de este periodo de renovación, el mismo ejemplo dentro de Colombia es Falcao. O sea, Quiroz no le pesó la mano y si ve, vio jugando mejor a Duván Zapata, y en el segundo partido inmediatamente Zapata va de titular. O sea, no le tiembla el pulso. Aparte que ahí está el gran potencial de Colombia, además de su fútbol físico rápido y potente. El abanico que tiene dentro del plantel, o sea, te da esa posibilidad, sale Falcao, el goleador histórico, la gran figura de esta Colombia durante 10 años, y te mete, y no entra cualquiera en el banco, sino que es un jugador que metió por sobre 15 goles en la liga italiana y que clasifica un equipo chico como el Atalanta a la Champions, o sea, viene en el mejor momento de su carrera. Lo que decía recién, hay que ir sopesando, es muy difícil decir. No somos adivinos. Alguien te pregunta, oye, ¿Chile va a ganar el viernes? No te puedo decir sí o no, nadie tiene la bolita de cristal. Sí te puedo decir qué opino yo, lo mejor que tiene Colombia, lo mejor que tiene Chile, la debilidad de Colombia y la debilidad de Chile. Y en ese sentido, Colombia supera ampliamente a la selección nacional. Tiene un abanico de jugadores muchísimo, muchísimo más amplio y de mejor calidad. Quiero que concluyamos este debate futbolero con un ejercicio que no lo tenemos pauteado, pero yo un poco te quiero testear, amigo mío. Se ha hecho recurrente entre nosotros, digo entre nosotros como estamos al horno, ambos Marcelos, Cogeli, Cheloy, que les habla, hablar sobre los 11 junto a Moy. Los 11 ideal de esta copa, ya seguramente mañana estaremos compartiendo el 11 ideal de la tercera fecha y me parece que está bueno jugar con el 11 de la fase de grupos. ¿Qué te parece? Dale, dale, dale. Lo mío ahí, me hago una restricción de el Brasil-Perú, no lo vi.
No sabría decirte cómo fue el rendimiento ahí de ellos. Sí vi que Everton nuevamente anotó y quería complementar lo que decías tú. Delanteros aparecen siempre en Brasil. Pasa que últimamente le está gustando más el billete y no aparecían en Europa, sino que se iban al fútbol chino, al fútbol árabe y por ahí se van perdiendo. Recuerdo así a la rápida a Ricardo Goulart, que de hecho, los últimos 3-4 goleadores del fútbol brasileño, si no eran veteranos de vuelta como Fred, eran jugadores que después terminaron jugando en China y en Qatar. Ahí se van perdiendo, pero Everton se mantiene en el fútbol brasileño. Pero dentro de lo que he visto, dale, dale, vamos dándole al equipo ideal. Bueno, eso lo compartiremos seguramente mañana por las redes sociales. Estamos al horno, en nuestro Twitter, en nuestro Instagram, en nuestro fanpage en Facebook. Pero ahora yo te quiero invitar a que juguemos a algo que ojalá que la gente se enganche igual, los que nos están viendo en vivo ahora y seguramente diferido después. Cuando hablamos de la Argentina, hablamos de que es el equipo de Messi. Cuando hablamos de Brasil, bueno, no estuvo en esta copa, pero si hubiera estado, hubiéramos hablado del equipo de Neymar. Cuando hablamos de Colombia, hablamos del equipo de James. Cuando hablamos de Uruguay, hablamos del equipo de Suárez o de Suárez y Cavani. Cuando, bueno, Bolivia para qué decir, Perú para qué decir, Ecuador para qué decir, Qatar para qué decir, Japón, Nakajima, tremendo, dámelo siempre. ¿Por qué? ¿A qué es lo que voy con esto? Alexis Sánchez. No sé si para ti es el equipo de Alexis, pero definitivamente para mí no es para nada el equipo de Alexis. Y te quiero hacer la pregunta directa. ¿Se juega algo, Alexis, en esta llave, muere, muere, ganar o te vas a casa contra Colombia? Creo para mí Sánchez ha tenido una buena Copa América, pero tiene que mostrar algo más en frente a Colombia, obviamente. ¿Qué me ha gustado de él? Que ha sido colectivo, que ha sido muy rápido en su juego. Él está jugando a dos, tres toques, está buscando de inmediato el arco cuando se le es posible, no está manteniendo en demasía el balón. Hoy día, de hecho, las mejores jugadas de Chile salen por enganche o toques rápidos de Sánchez. Hoy día pensé que iba a estar más libre. El hecho que Fuenzalía no estuviese por la derecha, yo pensaba que lo iba a hacer mover por todo el frente del ataque a Sánchez, y no, siguió estacionado en la zona izquierda, y también eso se explica un poco la poca participación en masa de Chile al ataque. Porque Aránguiz puede hacer un despliegue mucho más extenso y constante por el sector derecho. Ha estado bien Sánchez, ha estado sin los ribios que yo siempre le he criticado de mantener el balón, jugar demasiado a la personal, mucha pichanga. Hoy día ha tenido una muy buena Copa América de fútbol y ha participado, ya ha sido participativo en los goles. Obviamente se necesita un poco más porque para Colombia. Porque Colombia es un equipo muy, muy físico y sobre todo atrás. Atrás tiene tres. Son Jerry Mina y Davinson Sánchez, son unas bestias físicamente. O sea, muy atento a las pelotas paradas en contra de Chile, porque Jerry Mina gana prácticamente todo. El lado derecho se varía, el lateral derecho Santiago Arias, el otro, no me acuerdo en este momento el nombre, Tecillo ha ido por izquierda, que Tecillo es central. Ahí Sí. te explico. Ahí un poco cómo es el sistema defensivo de Colombia. El lateral izquierdo no sube tanto como el derecho. Así que va a ser participación. Tiene que ser más efectivo Sánchez hoy en ataque. Jugar harto al dribbling, pero el dribbling rápido. Como esa descarga que tuvo en mitad de cancha hoy, la quiero ver en 20, 25 metros y de ahí remata el arco o asistencia. Porque creo que hacer un partido cerrado, no imagino un partido de tantos goles el de día viernes. Así que ahí va a tener que participar más Sánchez. Vidal, espero que esté recuperado al 100%. No ha tenido ese desgaste, ese ida y vuelta constante, ese todocampista que normalmente se ve en la selección.
Ha jugado de volante izquierdo en esta Copa América. No ha sido el todocampista. Y a Vidal, el desorden de Vidal es efectivo cuando tú no le entregas el papel de generador del equipo. Él tiene que finalizar la jugada. Vidal, el mejor Vidal era el de Juventus, que estaba en todos lados quitando, entregando y después aparecía por el segundo palo y anotaba. No es el Vidal que participa en la jugada en medio terreno, pasa uno e intenta habilitar a otro. Ese no es Vidal. Obviamente no necesitamos al 100%. Arangui ha tenido una buena copa, hoy día estuvo ahí nomás en el segundo tiempo. Pulgar ha estado de mil maravillas. Y creo que el equipo, si está enchufado, tiene el oficio para poder ganarle a una muy buena Colombia en un medio campo que también hay un duelo interesante ahí, porque tienes un trío de mediocampistas bien, bien interesante en cada equipo. Vamos a ver también dónde pone a Cuadrado, Queiroz, porque la posición natural de Cuadrado es extremo por derecha. Pero con Argentina lo puso por interno, por derecha, prácticamente la misma función de Arañiz, pero con el despliegue físico que tiene Cuadrado es muy diferente. O sea, es muy diferente como te puede jugar Colombia. Está muy parejo, muy, muy parejo. Esperemos que la experiencia y el oficio de Chile ante Colombia prime por sobre el mejor fútbol y el mejor físico que tiene el cuadro cafetero hoy. Bueno, una derrota que golpea, no es lo anímico, no es lo matemático, Chile está clasificado, pero son estos partidos clase A contra rivales top, como Uruguay, que quizás no es campeón del mundo hace mucho tiempo que no es campeón del mundo, pero sigue siendo un protagonista de toda instancia internacional en el que participa. Y cuando hablamos de equipos top, estamos hablando de Italia, de Holanda, de España, de Alemania, de Argentina, de Brasil, de Inglaterra. No estamos hablando de Suiza, no estamos hablando de Suecia, no estamos hablando de Dinamarca, no estamos hablando de Rumania. Y ahí el desglose, tanto en Europa o con CONCACAF o Sudamérica, lo podemos hacer juntos. Nos toca Colombia, para mí el mejor equipo de la Copa, para Cogeli también. Y como lo dice nuestro analista, Chile tiene la posibilidad de ganar. Es un partido que, en base a los últimos que se han hecho frente al cuadro cafetero, Chile tiene altas probabilidades de ganar porque entre ambos existe una química especial, como por ahí la química especial que tiene un Uruguay-Chile o un Chile-Brasil o un Chile-Argentina. Ojalá que se nos dé. No queremos seguir quizá hablando de que nos tocó perder. Me parece que esta Copa América se abrió para los equipos que quieren ganar, ojalá que Chile sea uno de ellos. Y bueno, Marce, la cita nos queda pendiente hasta el viernes, ya estaremos cubriendo a Club Deportes de Antofagasta, volvieron a los entrenamientos, pero por ahora es EAH de selección y el viernes se juega cuartos de final contra Colombia. Así es, creo que nos vamos con una sensación muy parecida a lo que fue la derrota ante Holanda en el 2014. Una derrota que te da a entender que tienes que estar concentrado los 90 minutos para ganar, por más que haya sido un buen partido de Chile ante un rival jodido. Está la tranquilidad que ya se está clasificando y sacar las conclusiones dentro de esta derrota, porque qué mejor. Dentro de lo malo que es una derrota, es que puedas sacar conclusiones y tenga una revancha para el próximo partido en la misma copa, no para trabajar a posterior en eliminatoria ni para buscar un nuevo recambio, no. En el mismo campeonato puede arreglar los pequeños errores que mostró Chile, que son esos al final, son esos detalles que te terminan poniendo la medalla de campeón o meterte en el podio o irte a la casa una semana antes. Bueno, nos estaremos reencontrando el viernes tras el partido. Ojalá sea clasificación chilena, pero más allá del resultado final, estaremos siempre con la cita, nuestro post-show, hablando del fútbol que queremos ver, sea del Puma, sea de Chile, ahí estaremos. Así que, Marcelo, muchas gracias por el tiempo, por tu nivel de opinión, y esperemos que por lo menos el viernes hablemos de un partido chivo, pero un partido chivo que se ganó. Sí, nunca mejor dicho, Marce. Así que un abrazo grande y nos vemos el viernes. Chao, chao, comunidad futbolera, que la semana siga tan bien como empezó, ojalá tan buena como para nosotros,
Y no se olviden, atentos a nuestras redes sociales como siempre, a nuestra cuenta de YouTube, no se olviden de suscribirse y el viernes se nos viene cuartos de final de Copa América, Brasil 2019, veremos si vamos por el Tri. Que tengan buenas noches y chao, chao.